Pues efectivamente compartimos muchas visiones en esta mesa, pese a que trabajamos temas distintos, pero la perspectiva, pues sí, la compartimos, la problemática, qué bueno que están ustedes aquí todavía resistiendo, ¿verdad? Un poco este embate de diálogo, pero lo importante sobre todo que podamos sostener un diálogo, compartir las preocupaciones que tenemos. Y bueno, me voy a saltar, efectivamente trabajé sobre la crisis civilizatoria en este proyecto que compartimos la doctora Fracia y yo, porque considero que es ineludible estudiar en el siglo XXI los problemas sociales y educativos que derivan de la crisis civilizatoria. Bartra dice que esta crisis nos pone en entredicho como humanidad. Cualquier aspecto de esta civilización que sometamos a un análisis nos muestra signos de agotamiento y de contradicciones sin solución de continuidad. Y bueno, hay un paso previo que también se ha dicho en la construcción de nuevas relaciones que se requieren para hacer frente a la crisis de civilización como tarea de formación, que es un desplazamiento epistemológico hacia el reconocimiento de la crisis civilizatoria. No mucha gente quiere hablar de crisis civilizatoria, no mucha gente quiere ver los problemas desde la complejidad. Una manera de construir el análisis desde la articulación de las relaciones sociales en juego, además de explorar las diferentes dimensiones de la crisis como parte de una totalidad compleja, en esta perspectiva cobran enorme centralidad las acciones de los sujetos sociales. Los modos como se articulan nuestras relaciones, modos de consumo ciertamente, pero también los modos de vivir, de producir, de pensar, de educar y de formar. Esta visión, aquí tenemos, se complementa con la de Semmelman, para quien la complejidad es la posibilidad de una mirada multifocal que se juega desde el arranque en el estudio de la realidad. Cualquier recorte que no contemple desde el inicio la multiplicidad de vínculos, relaciones y contradicciones propias de la misma, mutila tal riqueza. Se trata de enfrentar los problemas desde una visión de totalidad, como lo dijeron nuestras colegas, como complejidad de articulaciones y determinaciones contextualizadas y respondiendo a características que son propias a los sujetos allí ubicados. De reconstruir, adelante por favor, una articulación dinámica de la realidad que se encuentra en movimiento y es inacabada. El reconocimiento de la crisis civilizatoria nos da una perspectiva que nos permite analizar en su complejidad fenómenos educativos y sociales como la violencia escolar en un entramado de relaciones sociales que la promueven, así como identificar las fisuras que permiten otros modos de relaciones sociales y con nuestro entorno natural. Y bueno, en relación con estas preguntas claves que permiten articular los problemas en torno a la violencia escolar, vemos que en la articulación de los niveles social, económico, político y ético, nos resulta muy pertinente el planteamiento de Dussel, quien propone que para poder juzgar si un sistema social cumple con las condiciones de bien y justicia, debemos preguntarnos si es un sistema en el que la vida humana se reproduce y se desarrolla. La siguiente, por favor. Esta podría ser una pregunta clave para interrogar a una sociedad, Estado, comunidad, institución. En este sistema social hay condiciones favorables para producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. Desde esta perspectiva, las agresiones que ocurren entre pares en el ámbito escolar son solamente una de las caras de la violencia escolar que nos invita a poner el fenómeno en relación con otros niveles de la realidad y así evitar aislar estas manifestaciones de otras que ocurren dentro y fuera de la escuela. ¿Qué podría estar ocultando un Estado
como el que impera en México, cuando a través de los medios resalta la violencia entre los estudiantes y no otra, entre otras, la violencia estructural que a la vez es provocada y provoca la crisis civilizatoria. En la violencia estructural, la acción se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales. Es un tipo de violencia indirecta asociada a la injusticia social que impide que las necesidades humanas de la población sean satisfechas, cuando con otros criterios de funcionamiento y organización podrían satisfacerse. Por eso es necesario develarlas en sus formas ocultas y estáticas. Entre ellas se encuentran las desigualdades de todo tipo: el hambre, la pobreza, la explotación, el analfabetismo, la incultura, la contaminación, despojo, pues sus causas, mecanismos y resortes los hacen difícilmente perceptibles. Esa es la característica de la violencia estructural: no se percibe tan fácilmente, que está ahí, pero permea todas las situaciones de la vida cotidiana. La violencia y la crisis civilizatoria están vinculadas, pues los efectos de la violencia en los seres humanos son muy graves y pueden llegar a ser permanentes cuando acortan la vida o la hacen muy difícil de vivir. La violencia estructural se afianza porque está acompañada de la violencia política y la violencia simbólica. En la violencia política, las instituciones de autoridad pueden hacer gala en cualquier momento de arbitrariedad o excesos. Ante ello, las acciones individuales o de grupos cívicos parecen peligrosas, insuficientes o insignificantes. Es decir, se favorece la pasividad, el aislamiento y el derrotismo frente a las condiciones sociales, pues el individuo, eje de la ciudadanía moderna, queda devaluada frente a la autoridad. ¿No será que en general el efecto de los actos de violencia es justamente afectar profundamente la acción ciudadana? En tanto que la violencia simbólica se refiere tanto a los mecanismos de imposición y mantenimiento de poder que emanan de las estructuras sociales asimétricas que se manifiestan mediante actos de simbolización, como al poder simbólico, que es la capacidad de determinar el valor de las representaciones simbólicas que se producen en los esquemas de percepción, apreciación y acción que constituyen los hábitos. Es una violencia suave, invisible e insidiosa, instalada en nuestros cuerpos. La violencia simbólica es la que asegura la dominación, la que justifica y legitima la violencia estructural. La violencia estructural, política y simbólica que operan en un país desigual, fragmentado, con altos índices de violencia como el nuestro, forman parte de las condiciones objetivas y subjetivas en las que se reproduce la vida y configura relaciones sociales e instituciones en las que se socializan las nuevas generaciones. Las situaciones de desigualdad y pobreza comprometen el curso de la vida y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, quienes amplían o no sus capacidades de desarrollo dependiendo de una estructura dada de oportunidades sociales, las cuales no solo están condicionadas por factores económicos, sociales, culturales, políticos, institucionales, sino también mediadas por las condiciones sociales y económicas que presenta el grupo familiar de origen. Dentro de estas condiciones, es necesario que niñas, niños cuenten con un capital filial, que se refiere al capital de pertenencias de que disponen. Su condición de ciudadano o ciudadana tiene en esos capitales una raíz fundamental. Cuando no solo se puede construir el capital social filial, sino además los menores, mujeres o adultos vulnerables sufren diferentes tipos de maltrato y violencia en el ámbito doméstico, sus efectos son devastadores en términos de procesos de identidad y de ciudadanía. Otras preguntas vinculadas con las violencias descritas podrían ser: ¿qué efectos tienen sobre el sujeto las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y imperantes? ¿Qué tipo de ciudadano se configura desde lo público y lo doméstico? La identidad del sujeto se construye en un determinado espacio social, en el mundo de la vida que comparte con los otros significativos, en el que se ponen en juego ciertos hábitos y no otros, ciertos esquemas de acción y no otros, ciertas identificaciones y no otros. Cuando la experiencia de violencia se produce tanto en el espacio público como en el doméstico,
La acción violenta tiene la capacidad de transmitir la idea de un quiebre en el orden de civilidad y de alterar la seguridad de las personas y hacer dudar de la confiabilidad del entorno y la protección que ofrecen los vínculos solidarios. La articulación de los niveles de la realidad social, política, económica, cultural nos permitirá comprender mejor lo que ocurre con las relaciones entre los escolares, vinculando en todo momento la actuación de estudiantes con la dinámica social de dentro y fuera de la escuela. Las relaciones poder-saber-sujeto, inspiradas en Foucault, nos ayudan a ordenar algunas preguntas que podrían orientar el estudio de la violencia dentro de la escuela. Respecto de las relaciones poder-saber-sujeto, se puede indagar el tipo de poder que se ejerce, sobre quiénes y la forma de ejercerlo. Si existe o no un sistema de justicia, el tipo de normas, cómo se establecieron las medidas disciplinarias. Otro punto a indagar es sobre los conflictos, cómo se dirimen en la cotidianidad de la escuela. ¿Se tiene una visión compartida de los problemas que se enfrentan la comunidad escolar? ¿El tipo de comunicación o la toma de decisiones son o no compartidas o incluyentes? ¿El trato que recibe cada persona fortalece o debilita su sentido de dignidad? ¿Qué lugar tiene cada miembro en la comunidad? ¿Se toma o no en cuenta su singularidad, cultura y contexto? En cuanto a las relaciones saber-poder-sujeto, algunos puntos a clarificar son: si las situaciones de aprendizaje que se promueven tienen sentido para los estudiantes, si se les permite tener algún control sobre su forma y proceso de aprender, si se toma en cuenta la diversidad para implementar las estrategias para aprender, qué tanto se consideran las necesidades de los estudiantes como personas, si se aprovechan o no los conflictos para aprender y convivir. Se promueven vínculos de cercanía emocional, respeto y cuidado mutuo. Se promueve la concientización de las reglas en los estudiantes, el pensamiento crítico. Estos son apenas algunos puntos que tomar en cuenta para el estudio desde la complejidad, un problema educativo que es la manifestación en el ámbito escolar de una crisis civilizatoria que nos desafía. Superar la crisis civilizatoria implica la construcción de nuevas relaciones sociales y que los sujetos colectivos puedan experimentar con proyectos de sociedad que no sean los de la barbarie y de una nueva esclavitud que administre los restos de la vida en el planeta, sino aquellos que permitan crear sociedades más justas, democráticas y reconciliadas con nuestro hábitat. Pues en grandes rasgos son algunos de los puntos a considerar en la comprensión de la violencia escolar, y espero que pues quede alguna idea, ¿verdad?, de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.